Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un paseo por la provincia. ¿Cómo nos gusta este sonido cuando vamos a un pueblo? Estamos en Torrecilla del Monte, muy cerquita de Lerma, porque queremos conocer pues cómo es la vida aquí en este precioso pueblo. Por cierto, un beso a Natalia y a toda su familia. ¿Tú eres Belén, la panadera? Claro. ¡Ay, qué jodida! ¿Cómo madrugas, no? Pues un poco. Un beso, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Y de dónde vienes? Pues yo vengo de Cardeñarijo, de Burgos, a un pueblecito de al lado de Burgos. ¿No has visto el paseo por la provincia de Cardeñarijo que hicimos? Sí. Bien bonito. Ah, que sí, claro que sí. Bueno, pero yo no te voy a... Ah, no, todo no, lo no, tuyo. No. ¿Cómo es esto de ser pues panadera en los pueblos? Duro, ¿no? Bueno, es agradable porque tratas con la gente. ¡Ay, ole! ¡Toma, toma, pueblo! Pero Cristo es hermoso. Esto es lo más bonito que hay en el mundo, venir a los pueblos de nuestra provincia de Burgos, ¿verdad? Claro que sí. Oye, si te salen aves a ti. ¿Eh? A ti te salen... La verdad es que... Mira que yo había visto eso del butanero, pero claro, la panadera también, aquí salen ahí en tetillas. Pues, hombre, fíjate, pues que sepas es que es muy agradable repartir en los pueblos porque contactas con la gente, conversas con ellos, muchas veces te haces pequeños problemitas. Bien, no es agradable. No es en este caso de Torrecilla, que es un pueblo, hombre, un poquito más grande, pero habrá pueblos de esos que tienes 5 o 6 personas en los que el pueblo solo hablará contigo, ¿no? Habrá muchos pues pueblos sí, que eres la única... Hombre, ahora los pueblos han bajado mucho, ya 4 personas cada pueblo prácticamente, pero sigo siendo feliz viniendo a repartir a los pueblos. Nada, pues dale. Oye, ¿así recibes tú la panadera? ¿Cómo recibes a la butanera? Me estaba duchando para veros a vosotros un poco mejor, hombre. Nada, nada, dale la panadera al pan. Una chapata, ¿verdad? O barra, que es bien. Buen pan tiene, ¿no? Parece. Bueno, muy bueno. Y bien que se porta bien a la hora y todos los días y bien. ¿Y el chorizo? ¿Has visto? ¿Le metes luego, tú? El chorizo luego y el vino. ¿También seguís almorzando aquí en Torrecilla? Hombre, todos los días. Como tiene que ser, ¿verdad? ¿A qué hora tengo que venir? A las 11 o así. A las 11 me paso por aquí, ¿eh? Sí, eso. Venga. Gracias. Qué gusto das todos los pueblos, ¿verdad? De verdad. Puntual, lo más importante. Hombre, claro. Al menos llega la hora de poder Teo, almorzar. Porque Teo, yo he ido a algún pueblo. He ido a algún pueblo. Es que no he pasado por la calle todavía. Me van a invitar a almorzar y me dicen, si es que no llega el panadero, tenía que haber llegado hace una hora. ¿Ves? Esto aquí no pasa. Ya te veo, ya te veo. Ah, ¿me ves? Pues nada, hoy en Torrecilla. Así que nada. Pues nada, Belén. Bueno, un placer, ¿eh? Lo mismo os digo, gracias. ¿Tu especialidad? ¿Eh? ¿Tu especialidad? ¿En qué? Joder, del pan, de todo, de todo, pan bueno. Pero tu especialidad, bueno. La hogaza, la torta, la chapata, pues la hombre, barra. La torta de aceite, la chapata, porque son panes, estos panes que se hacen a mano, estos panes, esos que se hacen a mano, entonces son buenos un garrote, panes. Un garrotillo. Muy rico. Como cruje, a ver. Bueno. A ver, ¿quieres tú? Han visto que a veces lo más importante en un pueblo es el pan, ¿eh? Más que el alcalde si cabe. David, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, hemos venido aquí a Torrecilla a vivir un día, una mañana bonita, porque creo que es un pueblo que merece la pena, ¿no? ¿Cómo llegamos a Torrecilla? Que siempre empezamos por ahí, David. Pues bueno, Torrecilla se encuentra a 28 kilómetros de Burgos y a 10 kilómetros de Lerma. Estamos en el kilómetro 210 y tenemos una carretera de acceso desde la autovía al pueblo. Que os la acaban de hacer. Nos la han hecho el año pasado, ya era hora. Era hora, yo he venido por aquí alguna vez y era hora, ¿eh? Parecía un caminillo un poco... ¿De rally? De rally, denomínalo así. No vamos a decir de cabras porque queda un poco brusco, pero bueno, parece que los políticos se dieron cuenta y conseguimos que nos hicieran la carretera. Llama la atención porque es del monte. Porque, como quien dice, aquí en el pueblo no hay monte, hay que irse un poquito más allá, ¿no? Bueno, Torrecilla, aunque en el mismo pueblo no tenemos monte, pero estamos rodeados de monte. Eso sí. Y fue el apellido que tomó el pueblo. Está la torre de la iglesia, que fue el nombre de Torrecilla, y luego tenemos el monte alrededor, que es el apellido de... No se comieron mucho la cabeza, ¿verdad? No lo hicieron. David, ¿cuánta gente vivís aquí? Vamos a decir en invierno, porque en verano esto cualquier momento está lleno de gente, ¿no? Pero en invierno... Pues bueno, Torrecilla tiene un censo de 78 personas. En invierno vivimos unas 50 o así.
es un pueblo que, en lugar de ocurrir como en el resto de pueblos de la comarca, que va en disminución, aquí, por ejemplo, desde el año 96, ahora hemos aumentado en 3 habitantes. Bueno. La media de población, pues, es muy joven. Tenemos, pues, hay 15 niños de menos de 20 años, 15 jóvenes. ¡Qué alegría! Jóvenes. Que vamos a decir que han venido aquí a que estar con nosotros. Exacto. Con la tele, ¿verdad? Ya les estamos viendo. Por ahí se les oye, me parece. Es lo que da vida a un pueblo también, ¿eh? Los niños y el bar, todo hay que decirlo. Pues ya que estamos hablando, vamos a hablar de los servicios, ¿no? Uno de ellos es el bar, que yo creo que en la ciudad no lo vemos así, pero yo creo, y además lo firmo, que en los pueblos lo que le da vida también es el bar a un pueblo, ¿verdad? Pues sí, el bar desde los años pasados, vamos, desde hace muchos años se creó un teleclub, que era donde se venía a ver la tele, porque en el resto del pueblo no había tele, y es una de las cosas que se han ido manteniendo. Tenemos al pueblo, realmente el bar nos cuesta dinero, pero es uno de los servicios que hay que tener y que, por supuesto, es súper necesario para que la gente, pues, venga, se reúna, hablemos, bueno, pues un poco para ver los partidos, bueno. O para jugar a las cartas. Y para jugar a las cartas. Para hacer convivencia de pueblo, como tiene que ser. Para convivir, eso es. ¿Qué más servicios tenemos, David? Pues en el pueblo tenemos el tema del colegio. El colegio, los niños van a Lerma, viene un autobús a recogerles. Se les llevan, hay dos autobuses, el del instituto y el del colegio. Les recogen a distintas horas. Los del instituto vienen a comer a casa y los del colegio se quedan allí a comer. Luego el médico, que se acaba de ir, que ahí en esa puerta que está abierta está el consultorio, que viene una vez a la semana. Tenéis Lerma muy tenemos cerca. Tenemos Lerma cerca y ahí tenemos el centro de salud. Y luego panadero, ya hemos visto que viene, pescatero. Panadero, y todo, ¿no? El pescatero viene los viernes y también viene el carnicero, que viene del pueblo de al lado, de Villamayor, y el pescatero viene de Lerma. David, ¿qué servicios no hay? Porque pues, yo aquí me está costando un poco mandar algún WhatsApp y... Bueno, pues tenemos muchos problemas con el tema de cobertura móvil, con el tema de cobertura de internet y sobre todo con la tele, que estamos grabando un bonito programa y creo que no lo vamos a poder ver. ¿Por porque, internet? ¿Yo os lo mando? Pues es que tenemos un problema también con internet. Yo ya, no te preocupes que lo vais a ver. Nos llega un mega y para descargarlo es prácticamente imposible, no hay forma. Tenemos que intentar que esto llegue, ya que nosotros no lo podamos ver desde Torrecilla, que lo vea el resto de la ciudadanía y que a ver si algún así político ojalá toma nota y nos intenta solucionar este problema, porque tema de tele parecemos un pueblo tercermundista, no vemos nada, no vemos ni el canal de Castilla y León, que es nuestra historia. Ay, recojo el puñal, toma el puñal. Bueno, pero en cambio, ¿no veis mucho la tele? A veces hacéis bien, ¿eh? No tenéis vida móvil, pero de fiestas andáis sobraos. Bueno, pues ¿no? De fiestas la verdad es que lo hacemos muy bien. Cuéntame, ¿vale? ¿Cuáles son las fiestas más importantes? Tenemos San Pelayo y Santiago, que son los patrones del pueblo, que hacemos unas fiestas muy, muy buenas. Modestia aparte, pero este año lo que sí que quiero también reivindicar un poco, ya que aprovechando este momento, hemos tenido muchos problemas con los actos vandálicos por la noche. También aquí, ¿eh? Y queremos pedir, pues, que bueno, que la subdelegación del gobierno, que alguien, pues, que ponga medios para intentar evitar que los autobuses estos que nos vienen de Burgos, que vengan controlados, porque si os habéis fijado, luego cuando vayamos a la iglesia nos han arrancado unos árboles preciosos, unos olivos, en una de las fiestas grandes la verbena se la cargaron por la noche, fue una pena, o sea, arrancaron los cables, o sea, en vez de personas parecemos animales. A veces sí. Muy, muy triste, la verdad es que ha sido muy triste. Y bueno, luego aparte de San Pelayo y Santiago también tenemos otra fiesta que hacemos en enero, que es la fiesta de la Matanza. Torrecillas, decimos que Torrecilla son 12 meses y 12 fiestas. Joder, cada mes intentamos buscar una excusa para hacer una fiesta. Tenemos la Asociación Cultural Peña el Chaparral, que nos ayuda, contribuye y prácticamente organiza, bueno, y sin prácticamente, organiza todas las fiestas del pueblo. Somos 268 socios. En un pueblo de 78 censados, de muy la Asociación bien. Cultural somos 268 socios.
Y gracias a ellos, con las cuotas, con bueno, contribuciones, hacemos todo el tipo de fiestas. David, ¿y de qué se vive aquí? ¿De qué vivís? ¿Del campo? Pues aquí vivimos de campo, vivimos también de ganadería, que tenemos porcino y ovino. Y luego... ¿Del coto pues, también, no? El coto, pero bueno, el coto lo gestiona el ayuntamiento. Sí. Y luego también vivimos, hay una empresa de construcción, bueno, un par de ellas. Bueno, pues un poquito, y luego hay los jóvenes, pues la gente joven que tiene estos niños tan, tan majos, pues unos van a trabajar a Burgos, otros trabajan en Lerma en alguna fábrica. Uh-huh. Bueno, pues un poco nos buscamos... la vida. Como tiene que ser. Pues David, te dejo por aquí que vayas al ayuntamiento a hacer tus cosas, que yo me voy a lanzar a ver la iglesia y que tengo todavía muchas cosas que hacer. Vale, ¿de acuerdo? Venga. Nos vemos luego para despedir el programa. Perfecto. Venga, hasta luego. Tocando ahora volteando las campanas de Torrecilla en nuestro honor, así que esto es un lujo para nosotros. Vamos adentro a ver la iglesia con Don Miguel. Ya han parado las campanas, Miguel Ángel, párroco, aquí. Hola. De Torrecilla del Monte, ¿no? Buenos días, claro, sí, de aquí de este pueblo, de unos cuantos más. Lo sé. Pero aquí vengo. Que, ¿cómo nos han recibido, con campanas? Hombre, eso no se ve todos los días. No te extrañe de este pueblo, que yo voy conociendo ya en estos últimos 7 años. Es un pueblo, mira, muy acogedor, es un pueblo muy cariñoso, muy universal, y que a la gente que viene de fuera tiene este Torrecilla del Monte, esta característica, que la cogen muy bien. Por eso no me extraña, Gerardo, que me digas esto. Bueno, Iglesia de Santiago Apóstol. Exactamente. Y lo primero que nos encontramos es este arco románico impresionante. Bueno, arco románico tirando a gótico, pero todo eso ahí sí que nos da... Pues efectivamente, cuando conoces esta iglesia por primera vez, lo que más te llama la atención es el contraste aquí con esta estructura románica del siglo XIII. Está muy bien conservada porque le conserva el pórtico de la iglesia parroquial, y entonces hace que esta estructura románica, este pórtico, que es de bella factura, está muy bien conservado, y la gente que le gusta el arte, y en concreto el románico, pues acerca a Torrecilla a ver esta belleza románica. Sí, los capiteles están muy bien conservados. Efectivamente, porque date cuenta que el agua, que es destructivo, en concreto pues estos arcos, están muy bien protegidos y hace que a lo largo del tiempo y de los siglos se conserven extraordinariamente bien. Pues vamos a la iglesia. Muy bien. Vamos para allá. Ahí estamos viendo ese retablo principal de esta iglesia. Miguel Ángel, pues tú dirás, aquí ya estamos dentro. Bueno, pues ya estamos. ¿Qué me cuentas? Pues nada, Gerardo, ya estamos aquí en la iglesia parroquial. Es una iglesia para el uso y el servicio religioso del pueblo sobra, porque ya sabes que lo que ocurre en los pueblos por el verano, mucha gente, y por el invierno somos en familia. Es una iglesia muy bonita y bien conservada por la gente de aquí de Torrecilla. Que hay que resaltar de Torrecilla una cosa muy importante. Al estar muy unidos, está también la asociación del Chaparral y gente que viene por aquí, pues están comprometidos con el pueblo. Yo les digo, la parroquia forma parte del pueblo, de la comunidad, de las alegrías y de las penas de nuestro pueblo, ¿no? Y la tiene muy bien cuidada. Se ha pintado la iglesia pues hace 4 años aproximadamente, y ha sido todo tarea del pueblo, que es más o menos mi filosofía, ¿no? Que lo consideren como algo suyo, algo propio, que la iglesia, la comunidad camina con ellos. Bueno, pues como ves, es una iglesia de una sola planta, de cruz latina, como se suele decir, ¿no? Donde el retablo pues es más o menos bastante moderno, es neoclásico, donde están las devociones más importantes del pueblo de Torrecilla. De la mayoría de los pueblos, ¿no? Eso sí. Tenemos al apóstol Santiago, que se celebra el día 25 de julio, pero anteriormente al 25 de julio también Torrecilla se une
con una gran fe, una gran religiosidad y también una gran fiesta festiva donde vienen todos los hijos e hijas del pueblo. Es San Pelayo y San Pelayín. Gerardo, te llamará la atención lo de San Pelayín. A mí me llamó la atención la primera vez que estuve aquí en Torrecilla. ¿Quién es San Pelayo y San Pelayín? Bueno, pues San Pelayo es el santo pequeño, el niño, San Pelayín, que es un santo del siglo X. Nació en Pontevedra, tenía un tío que era obispo y el tío le llevó a Córdoba y allí fue martirizado cuando España, nuestra nación, estaba bajo el dominio musulmán y todas estas cosas históricas. Y entonces fue martirizado de pequeño por un tal emir que no sé en estos momentos su nombre. Y luego tenemos a San Pelayo, que también se celebra el día 26 con este. Los dos santos salen en procesión, pero tenemos, ese pasa el invierno en la ermita, que está una ermita que está ahí al lado del cementerio. Y entonces San Pelayo es un monje benedictino que dice que fue ermitaño y que estuvo por aquí, por la zona de la Arlanza, pero que no hay muchos datos biográficos de él. La imagen la tenemos aquí en el pueblo y está en la... Y sobre todo lo más importante de San Pelayo y San Pelayín es que también pues, los jóvenes, los chicos y las chicas y la gente que quiera, pues le bailan mucho a San Pelayo y San Pelayín. Son en Torrecilla, bailan mucho a los santos, que es un buen gesto. La zona también, en la comarca. Sí, exactamente. Y ya que me cuentas de la otra nave, la pequeñita. Bueno, pues esta nave también de Torrecilla, yo destacaría mucho, y me gusta mucho Torrecilla y la zona esta, porque soy muy devoto de la Santísima Virgen María. Aquí todas las fiestas de la Virgen hay un recuerdo muy especial para la Virgen. Y aquí tenemos dos retablos que están dedicados íntegramente a la Virgen. Allí hay una imagen, que es una imagen ya de varios siglos, que nos demuestra cómo el pueblo de Torrecilla guarda en sus genes, en su religiosidad, esa devoción y ese amor tan maternal y tan religioso y tan universal, el amor a la Santísima Virgen María, como lo demuestran los muchísimos detalles, como yo les digo muchas veces a estas buenas gente de Torrecilla, que hay en la iglesia parroquial. Pues Miguel Ángel, que te sigan viniendo a ver. Sí, muy bien, muy bien. Te dejo aquí, que yo muchísimas me voy gracias. Que voy a ver cómo se hace el vino. Y muchísimas gracias por haber venido a Torrecilla. Es un placer. Claro. Aquí te dejo. Y todo tu equipo. Adiós, Miguel Ángel. Adiós, hasta luego. Seguimos aquí por Torrecilla y oye, que nos hemos visto aquí que tienen una pista de tuta y por qué no, pues nosotros también vamos a jugar a la tuta, a este difícil juego de la tuta. Va por ustedes. Sí, lo dices para quedar bien. ¡Uy! ¿Ves? Mucho mejor. ¡Ay! Esa mucho mejor. Está por acá. ¡Hala! Hay que dar eso para la afición. ¡Toma ya! Hay que dar eso para la afición. A ver quién lo mejora. Está Marcel. Correcto. El dinero. Serían dos puntos. Que de la tuta, nada. Teodoro, me invitas al almuerzo. ¡Hala! Ahí sí llegas un poco antes, que está pasando. ¡Pasa, pasa! Y a la puerta. Pablo, me dice aquí una que no es aquí. ¿Cómo Pablo, que no es aquí? Es que es de otro señor. Es de otro señor. ¿Qué Pablo, trae eso? O Pecholobo. De Felicidad Nueva. Como quieras, oye. Pan, vino, ¿tú haces el camino? Que se anda el camino, compadre, sí, señor. Pablo, ¿qué época más bonita es la que nos ha tocado ahora? Pues oye. Es la época de vendimia, ¿no? Pues sí que es bonita, así lo pasamos bien. Cogemos entre... Por lo tanto, lo que hemos trabajado. Nos reunimos una cuanta de cuadrilla y lo pasamos bien. Almorzamos. Echamos un traguito del porrón y bien en cuadrilla. Hay que decir que lo estás dejando todo para... ¿Vas a vendimiar el fin de semana? No, no, está aquí a la uva. ¿Ah, ya está aquí? Nos estamos diciendo el mosto. Esto que hay aquí es mosto. ¡Ah, carayo! Esto es mosto, que está... Lo que pasa es que ya ha salido casi todo y ahora sale poco. Pues explícanos cómo es el castillo y todo. Pues todo mira, pues esto es como de siempre, desde hace miles de años. Esto es lo natural. Una amiga, buena amiga, ¿eh? Esto va haciendo contrapeso. Desde aquí... Todo lo que es la viga, lo que pesa la viga y la piedra, hace contrapeso el mejor gato que existe para estrujar el vino.
lo mejor, lo más natural y siempre ha sido esto. Simplemente ya, el peso va bajando poco a poco, eso, ¿no? Según... Esto nosotros lo dejamos, nos echamos a casa o por la noche y la dejamos ella sola y en un día casi te lo saca. Primero lo hemos desgranado la uva, hemos quitado el rampojo, que llamamos. Sí. Y luego pues lo hemos desgranado el rampojo, lo hemos tirado a la basura y aquí ha quedado la pipa y el sollejo. ¿No hacéis orujo? Sí, hacemos también orujo, sí. ¿Para que lo tiráis? Luego, si quieres, te lo doy a probar. No, no, ¿qué? Que tengo orujo y fuerte. He escaldado yo. Y luego tenía luego, el vino, el mosto. El mosto. Por eso que vemos ahí, ¿no? Ahora esto está reformado, pero antes, mira qué canutillo hay aquí en esto, ¿dónde salía? Antes el vino. Ahora, este tiene historia. Por ello echabais, ¿eh? Este estaba puesto aproximadamente aquí, atravesaba la pared. Sí. Y pasaba de la pila grande a la pila pequeña del mosto. Aquí se colgaba una cesta para que si alguna uva se colaba, se quedaba en la cesta. Qué chulo. Pues nada, ahora solo nos queda una cosa. Ver cómo va el vino tupu, ¿no? Pues pero sí. Hay que bailar. Explícanos por qué vamos a bajar con una vela. Pues hombre, porque si hay tufo, que ahora ya puede haber tufo, que se queda sin oxígeno. Pues el gas que suelta al emanar todos los efluvios, ¿no? Eso es. Y si tú bajas al cielo de la luz y no te enteras, te puedes quedar allí. Es un gas que no lo notas. Un gas parecía butano, es. De hecho, hay mucha gente... Siempre se muere alguien, ¿no? Por, sí, señor. Por el tubo. Pero antes Este señor que está aquí, el dueño del lagar este, se quedó una vez, fue a coger vino. Y suele estar en el tufo abajo, casi siempre. Uh-huh. Al agacharse a sacar vino en la cuba, pues que se quedó. Y menos mal que estaban aquí los compañeros y bajaron enseguida. Mejor con una vela que no con un canal. Y con una vela, antes con un canal. Con una vela se apaga la vela. Entonces, si se apaga la vela... Es decir, que nosotros vamos a intentar bajar, si se apaga la vela, hasta ahí podemos llegar. Y no vemos la bodega. Así. Pero si la vela sigue prendida, no hay problema. Vemos el vino. Vamos para allá. Venga. ¿Por aquí o por allí? ¿Por aquí? Pero si es que no sabes. Ahí está. Pues hay que encender la vela porque hemos bajado el mosto y puede haber tufo. El tufo es que no hay oxígeno. Entonces, si hay tufo, la vela se apaga. Si no se apaga la vela, podemos bajar tranquilamente. Vale, no soples para darnos susto, ¿eh? No. Lo metimos ayer y todavía no ha fermentado. ¿Pero por si acaso? Tardará 3 o 4 días, pero por si acaso hay que prevenir. Ahí. Pues mira, Gerardo, aquí tenemos todo el vino que hemos sacado. ¡Qué chulo! Ya están casi todas cubas llenas. Oye, buena bodega, ¿eh? Ya has visto que está... Mira, ya empieza... Si escuchas, notas ya un poquitín que estáis viendo el vino. Estoy cojonudo. Se nota ya. Y se metió ayer. Mañana pasado están vacías, pero seguramente que con lo que va a hervir se sale. Pues nada, ha sido un placer. Aquí te voy a dejar yo, Pablo, porque tengo más cosas que ver en Torrecilla. Pues hombre, claro que sí. Y así tú vas vigilando que no pase nada. Eso es. No hay tufo, así que puedes estar un poco más. Así podemos estar tranquilamente. Pablo, aquí te dejo. Venga, gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Qué sonido, David. Qué gusto, para terminar un programa no está nada mal, ¿eh? ¿Verdad? Esto sí que es bonito, porque es un sonido que realmente te relaja y es súper chulo, incluso para echar la siesta. Pero, ya me estoy imaginando aquí. Aquí habrá alguno que se la eche, porque creo que aquí hay alguien que vive muy cerquita, que es el que cuida esta zona, que desde aquí le mandamos un abrazo, ¿no? Pues tenemos a Pedro Vallarta, que es el señor que colabora mucho con estas historias de mantenimiento y nos cuida las pozas y gracias a él las tenemos tan limpitas. Aquí en los años 50, que no teníamos agua potable en el pueblo, pues la gente se dedicaba para lavar la ropa, pues bajaba aquí y para coger agua, pues lo cogía del grifo. Es un agua súper bueno y bueno, limpia pues, está, muy limpia, ¿verdad? Pues bueno, pues Pedro, el señor, es el que lo mantiene. Hola, Pedro, estamos grabando, ¿eh? Te has metido en medio aquí, ¿cómo le gusta aquí el chupacámaras, Pedro? Lavar es la de abajo. Espera, ponte aquí que si no, no se te ve. La lavar es la de abajo. Sí. Porque como se usa mucho jabón, y aclarar es esta. ¿Y allí? Eso es para beber los ganados. O para el día de fiesta tirarle ahí. La gente, ¿no? No, está muy fría la agua. Pero tú bueno, aquí no. Ni una vez, ¿no? ¿Alguna vez hemos caído? ¿Qué más? No, ha caído sí, pero frotando, nunca. No, no me ha llegado, llegó la lavadora. Pues David, te damos las gracias por todo lo que nos habéis recibido. Nos hemos sentido muy queridos en este pueblo y de verdad, volveremos. Pues nada, cuando queráis, aquí tenéis el pueblo y las puertas abiertas para vosotros. Muchas gracias. Venga. Que ustedes ya lo saben, decirles que si quieren, la semana que viene estaremos dando un paseo por la provincia. Adiós. Hasta luego.